Muy buenas. Esta noche en el Cara a Cara nos acompaña Julio Antonio Díaz, director de Onda Cero en el noroeste. Una persona que conoce como muy poco todo lo que ha ocurrido en estos 4 años en la comarca. Con él vamos a hablar y me interesa conocer su opinión sobre la importancia de los medios de comunicación a la hora de crear opinión en la sociedad, sobre las redes sociales y su influencia en las próximas elecciones, sobre, porque sé que le gusta la música, sé que le gustan los libros, intentaremos también hablar sobre sus gustos musicales y sus gustos sobre la lectura. Espero que esta entrevista les guste tanto como yo tenía ganas en hacerla y que saquen sus propias conclusiones sobre lo que realmente me gustaría transmitirles y es la comunicación en la sociedad actual, qué papel juega. Muchísimas gracias por su atención y espero que les guste esta entrevista. Muy buenas, Julio. Hola Miguel, muy buenas. 4 años se han pasado volando en esta legislatura, dentro de unos meses hay elecciones, la vida política juega un papel importante en la vida. Para ti como conocedor, como profesional de la comunicación, ¿cuáles han sido los tres acontecimientos más importantes o más relevantes que se han producido en la comarca, informativamente hablando? Hombre, informativamente hablando, el mayor de todos ellos yo creo que es el accidente de Bullas, del autobús de Bullas en Venta del Olivo, al margen de la política. Ese ha sido, yo creo que nos ha impactado a todos y pasarán generaciones para olvidarlo. Yo creo que ha sido informativamente el más impactante. Políticamente yo creo que la entrada de la Guardia Civil, la irrupción de la Guardia Civil, en el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes. Y otro, posiblemente, yo destacaría la marcha de Jesús Navarro como alcalde de Calasparra en un momento importante, creo yo. Pero en un momento importante para el Partido Socialista. Pero yo creo que, sin embargo, se ha hecho con una transición digna de la propia transición democrática que hemos vivido en este país. Transición hacia su propio partido, hacia su compañero Pepe Vélez. Yo creo que son tres hechos. Hay muchos más, evidentemente, tenemos que echar mano de la memoria, pero yo creo que esos tres a nivel informativo son Yo destacables. cuando he visto la transición que se hizo entre, como dices tú, en el caso de Jesús Navarro y Pepe Vélez, me llamó mucho la atención porque lo ponía en contraposición a lo que ocurrió en la comunidad autónoma. Es decir, el trasvase de poder de Valcárcel al final Agarre, que fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, efectivamente, comparto eso contigo de que fue un modelo de transición. Un tema que también me gustaría saber tu opinión. Yo tengo la sensación de que en el noroeste no hay un concepto de comarca a la hora de elaborar planes industriales, a la hora de remar todos en la misma dirección y que hay demasiado localismo. ¿Es mi sensación o tú como persona conocedora del tema también compartes eso? Sí, no, no, yo lo he comprobado y además lo compruebo todos los días. Sí que es cierto que hay intenciones políticas, da lo mismo quién gobierne, pero hay ganas de crear comarcas. Luego, sin embargo, cada uno hace la guerra por su parte. Yo creo que, y siempre digo la misma frase, hay un tradicional aislamiento del centro neurálgico de la región, que es Murcia capital. ¿Por qué? Porque las comunicaciones hasta hace bien poco pues impedían que la gente se pudiese desplazar de una forma fluida, rápida. Y eso ha creado un ensimismamiento de cada uno de los pueblos de esta comarca. Y yo creo que eso todavía es una losa que pesa en los políticos, aunque, insisto, hay buenas intenciones por parte, insisto, gobierne quien gobierne, hay buenas intenciones por hacer cosas en conjunto, cosas en común, pero al final quedan en eso, en meras ideas, intenciones, y no pasan de ahí. Julio, más de 30 años de profesión en las ondas, informando, teniendo conocimiento de todo lo que pasa alrededor. Eso es responsabilidad, mucha responsabilidad. ¿Ha evolucionado mucho en estos 30 años la comunicación en la radio, sobre todo en los ciudadanos? Sí, hombre, la radio afortunadamente, y además se ha demostrado estos días precisamente que se celebraba el Día Mundial de la Radio, sigue siendo el medio más rápido
y eficaz y el que más impacta en la sociedad de una forma inmediata en la transmisión de la información. La irrupción de las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, pues hombre, juegan un papel bastante, bastante importante, incluso en algunas ocasiones decisivo, y lo estamos viendo pues con el caso de Podemos, por ejemplo, como la información ha corrido a una velocidad de vértigo. Sin embargo, yo sigo creyendo que la radio es la que más credibilidad ofrece al oyente de una forma inmediata, insisto. Y eso no ha cambiado, es curioso, en todos estos años no ha cambiado. Se ha mejorado porque, lógicamente, los nuevos procesos de recepción de esa información a través de Internet, en fin, ya no es el teletipo como antes, ni son las máquinas de escribir, sino que a través de ordenador, al tiempo que la generas para la radio, la puedes generar para la página web o la puedes generar para las redes sociales. Y yo creo que ese poder que tiene la radio no lo tiene en este momento ningún otro medio de comunicación. Un profesional como tú, que al final creas opinión, generas opinión en la sociedad, porque hay muchas miles de personas que te escuchan cada día, se pregunta, o nos preguntamos algunos, si algunas veces hay presión por parte del mundo político, del mundo empresarial, de que tenga interés en que una noticia salga de una forma, salga de otra. ¿Existe esa presión en el mundo de la comunicación? No, presión no hay ninguna. A ver, todo el mundo quiere que se cuenten las cosas según le va a cada cual. Yo, más que generar opinión, yo me planteé aquí, cuando vine al noroeste, dar información y que sea la gente quien cree su propia corriente de opinión. Porque estaría haciendo mal. Es decir, si me dejase llevar por lo que pienso, estaría influyendo en la gente de una forma parcial y subjetiva. Es muy difícil dar información sin tener subjetividad, pero yo prefiero dar la información, preguntar lo que creo y considero que debo preguntar a unos y a otros, y que el oyente saque su propia conclusión. A ver, no hay presiones que te pidan en algunos momentos que, hombre, no saques esa información, no lo digas así. Pues no te voy a negar que eso ha existido y sigue existiendo. Pero yo creo que saben todos, y cuando me refiero a todos me refiero al espectro político en general, que no pueden presionar a ningún medio de comunicación, porque eso es lo peor que pueden hacer. Es decir, basta con que, y eso forma parte de la propia idiosincrasia del ser humano, basta que me digan que no lo haga para que haga todo lo contrario. Un tema que me importa muy en profundidad tu opinión, y es el papel que tú crees que pueden jugar las redes sociales, no solamente en la vida política, sino en la toma de decisiones hoy en día. Nosotros, es decir, en este cara a cara, estamos incluso sorprendidos de que en tan solo dos meses haya habido programas que hayan sido reproducidos más de 20.000 veces. Para una ciudad como Caravaca, una comarca como el noroeste, a nosotros nos carga de responsabilidad, pero nos sorprende. ¿Tú crees que las próximas elecciones, por poner un ejemplo concreto de mayo, en la comarca del noroeste, se pueden jugar en las redes sociales? A ver, habrá un papel importante, bajo mi punto de vista, habrá un papel importante que jueguen las redes sociales, pero no va a ser definitivo. A ver, el papel definitivo lo tiene cada ciudadano cuando, en el momento de votar, elige una papeleta u otra, no hay más. Las redes sociales, al final, bajo mi punto de vista, insisto, no dejan de ser opiniones de quien eleva esa opinión a la red. Entonces, quiero decir, la puedo tener en cuenta, pero puede que se corresponda con la mía, con mi opinión, o puede que no. Y además se ha demostrado muchas veces que, desafortunadamente, las redes sociales también son grandes canales de desinformación. Casi un lustro llevas ya en el noroeste. cuatro años. Sí, sí. Entonces, me gustaría saber qué es lo que más te ha llamado la atención del noroeste, desde su fiesta, su cultura, su gente. ¿Qué peculiaridad resaltarías tú de la gente del noroeste respecto a la gente de Murcia, de Alicante, del Mediterráneo, digamos? Hombre, a mí me ha gustado mucho la riqueza que tiene la comarca del noroeste, en general. Cada ciudad, cada localidad, cada ciudadano, luego tiene su peculiaridad. En el caso mío, por representar a un medio de comunicación,
Pues hombre, no puedo menos que estar sorprendido de la acogida que nos han dado y del trato personal que me ha dado la gente aquí. Pero me sorprende mucho la riqueza cultural, patrimonial, artística, natural que tiene la comarca del Noroeste y las posibilidades que tiene. No me canso. Sigue siendo gran desconocida para mucha gente de la propia región. Sí, sí. De hecho, te puedo decir que en algunas ocasiones he invitado a amigos míos, a ver, que no vienen de San Sebastián, no vienen de Barcelona, vienen de Murcia capital, y cuando les llevo a algunas pedanías altas de la comarca del Noroeste, al campo de San Juan, Cañada de la Cruz, Inazares, o le paseo por las calles de Caravaca o de Cejín, no salen de su asombro, porque no pensaban que el Noroeste pudiese ofrecer pues esas postales que ofrece visualmente tan, tan impactantes, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la naturaleza, ¿no? Es increíble. Y bueno, en el ámbito del patrimonio cultural es otro tanto que no te cansas de verlo. Antes de pasar a hablar de cultura y de libros y de música, me gustaría una especie de porra. ¿Cómo ves tú el futuro de esta comarca? No políticamente, sino ¿cómo ves a las puertas de la salida de crisis? Que parece que todo el mundo ya da por hecho de que estamos a las puertas de la salida de la crisis, aunque muy poca gente lo perciba en sus hogares. ¿Cómo ves tú el futuro de esta comarca? Bueno, pues buena pregunta y difícil pregunta. Hombre, yo creo que el turismo está jugando y va a jugar un papel importante, fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos. Nos pese más, nos guste más o nos guste menos. A mí me gusta mucho, quiero decir, porque el turismo, yo creo que de interior, y el turismo que ofrece, por lo que comentaba anteriormente, del patrimonio y la riqueza que tienen estos pueblos, yo creo que puede ofrecer mucho al resto de la ciudadanía, bien sea regional, nacional o incluso internacional. Pero es una pregunta bastante difícil. Pues yo no creo que de la crisis se vaya a salir. Yo lo que creo es que nuestro estilo de vida ha cambiado. Nuestra forma de entender los negocios, de entender las empresas, ha cambiado. Y eso va a seguir siendo así a lo largo de muchos años. Yo creo que a partir de ahora va a ser la tónica general. Si pensamos en cómo funcionaban las empresas, lo que los trabajadores ganaban antes, y tú que formas parte de un sindicato sabes perfectamente los convenios colectivos, si pensamos en cómo era antes, yo creo que estamos cometiendo un error. Hubo un antes y eso forma parte de la historia. A partir de ahora, la forma de vivir es otra. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer lo que no se ha hecho antes, es decir, y antes hablábamos el por qué cada uno hace, si me permite, un poco la guerra por su cuenta. Pues esos conceptos tienen que cambiar. Con independencia de quién gobierne ahora a partir de mayo en cada pueblo, en cada municipio, la unión hace la fuerza. Y fíjate estos viejos conceptos del sindicalismo antiguo y de los trabajadores del inicio del sindicalismo, ahora se están reforzando y se están haciendo más ciertos que nunca. Y desde esa base yo creo que va a ser fundamental el apoyo y la contribución de todo el mundo. La imaginación va a jugar un papel fundamental, los nuevos nichos de mercado, posiblemente en redes sociales, en la externalización de los productos, en la venta de la imagen fuera de nuestras fronteras. Yo creo que por ahí va a ir un poco el futuro de nuestra comarca. Hagamos una especie de juego, Julio. Actualmente, los 5 municipios que configuran la comarca del Noroeste, 4 de ellos están gobernados por el Partido Popular y 1 por el Partido Socialista, sin mayoría absoluta, como es Calasparra. Nos aventuramos me gustaría que te aventuraras a ver si crees que va a haber un cambio en la configuración de los ayuntamientos en la comarca. Empezamos por Bullas. Bullas, pues difícil me lo pones. A ver, partiendo de la base de que hay muchos factores que influyen y bueno, que hasta el último momento no se sabe, y que aventurarse, estamos hablando de un juego. No, efectivamente, sí. Y desde esa perspectiva lo voy a tomar. Bueno, en Bullas, me gustó cuando hablé con la candidata socialista, me gustó mucho.
Me gustó la candidata socialista a la alcaldía de Bullas. Por otra parte, creo que Pedro Chico no lo ha hecho mal, pero las diferencias que hay dentro del partido en este momento pueden ser un hándicap. Puede jugar en contra del Partido Socialista las diferencias que hay a nivel nacional. Bueno, todo esto, como verás, para no comprometerme en exceso. Sí, sí. Pero yo creo que en Bullas el Partido Popular va a ganar, aunque no con tanta diferencia como en las anteriores. Y bueno. Con lo cual Izquierda Unida podría jugar un papel... Izquierda Unida, fíjate, hablando con el candidato de Izquierda Unida, con Manolo, un chaval joven, con mucha ilusión, con mucha idea, con ese empuje que todos tenemos cuando tenemos su edad, me dijo una cosa muy interesante, que esto también hay que trasladarlo al resto de grupos y de opciones políticas que se van a presentar a las elecciones. Al final, cada uno en su pueblo, en su municipio y en su entorno se hace un mundo aparte. ¿Por qué? Porque están trabajando por y para el pueblo, lo están haciendo cada uno lo mejor que sabe y puede, pero claro, todos estos factores externos les están siendo una losa que les van a pasar factura en muchas ocasiones. Y eso fue lo que me dijo Manolo, en un sentido, aquí estamos trabajando muy bien, tenemos un grupo muy, muy estructurado, su gente está con ellos. Y pasaba un poco, si me permite, de lo que sucedía. Tal. Entonces, todas estas cosas son importantes y hay que tener en cuenta. Yo no sé si va a jugar Izquierda Unida en Bullas el papel que jugó en la anterior legislatura. Creo que no. Creo que puede sacar su concejal muy dignamente. Posiblemente el Partido Socialista saque más concejales y el Partido Popular se tendrá que hacer mirar la gestión que están haciendo, que insisto, dentro de que haya podido ser buena, las diferencias que hay ahora de criterio en el seno del Partido Popular le puede pasar factura. Seguimos unos kilómetros más arriba y llegamos a Cejín. Ahí lo tienen más claro. Cejín, mira, con todo lo que me cae muy bien José Rafael Rocamora, además es un joven muy, muy preparado, un profesional, es economista, sabe perfectamente qué se lleva entre manos, pero yo creo que todavía le falta un poco la huella de Pepe Soria en Cejín, es importante y el trabajo que está haciendo yo creo que los ciudadanos se lo van a premiar con una legislatura más. Seguimos y nos giramos un poco a la derecha, nunca en sentido... A tu derecha. A tu derecha y nos dirigimos sí. A Calasparra. Sí. Bueno, Calasparra yo creo que lo tiene claro. Yo creo que Pepe Vélez es un baluarte del socialismo. Bueno, perdón, Calasparra es un baluarte del socialismo en la región de Murcia. Pepe Vélez a mí me parece un trabajador incansable y yo creo que dada la situación... A ver, que lo tiene fácil... dada la situación también del resto de partidos políticos, sobre todo el Partido Popular, esa disensión en que ha habido, bueno, el problema que tuvieron con sus concejales dimisionarios, aquellas famosas declaraciones, la salida de contexto, la falta de apoyo del propio Partido Popular con sus concejales en esos momentos. Les pasará factura. Les va a pasar factura. Creo que Ricardo en Izquierda Unida va a mantener, me parece un tipo muy trabajador. Y luego hay que recordar, que no lo hemos dicho y aprovecho para decirlo ahora, que no olvidemos la perspectiva de que en la mayoría de estos municipios la tendencia ha sido de izquierdas y la historia así nos lo demuestra si miramos hacia atrás en las elecciones que ha habido. Con independencia de que Pepe Vélez va a renovar para el Partido Socialista, seguro. Pero en Calasparra se puede dar la circunstancia de que el Partido Popular pierda algún concejal en beneficio de Ciudadanos. Penúltima estación, Moratalla. Bueno, Moratalla, yo creo que el Partido Popular va a renovar en Moratalla. Aquí la cuestión es dilucidar cuál va a ser el candidato. Si Antonio García, actual alcalde, o bien el presidente del partido, Juan Soria. Esa va a ser la decisión que todavía no está tomada. Porque el Partido Socialista... pese al trabajo que han hecho, yo creo que la dinámica que han cogido y que además es una tendencia del Partido Socialista, y siento decirlo porque tengo amigos en el Partido Socialista de toda la vida, de judicializar
toda la política, toda la vida política y social, no ha sido una buena herramienta. Y entre otras cosas, en Moratalla ahora se ha visto que también tienen disensiones a nivel interno, que han tenido que recurrir a una persona que no había militado en el Partido Socialista, que estaba como independiente. A ver, esto no es nada personal, y quiero decir, además tengo amistad con él, me refiero a Jesús Amo, y en detrimento del que hasta ahora ha sido el secretario, y sigue siendo el secretario general de los socialistas en Moratalla. ¿Me quieres decir que estaría más cerca la derrota del PSOE que la victoria del PP en Moratalla? No. Creo que va a seguir. No. Pero por demérito del PSOE más que por mérito del PP. No. Lo que estoy diciendo es que todos esos factores suman. O restan, efectivamente. Suman para uno la gestión que hayan hecho hasta la fecha. No creo que el Partido Popular lo haya hecho mal. Realmente el Partido Popular no ha podido hacer más de lo que ha hecho, es decir, un pueblo endeudado hasta las cejas, y que me permitan los telespectadores la expresión, pero es así y esa es la realidad. Luego se puede políticamente hablar de lo que se quiera, yo no voy a entrar en eso, pero la realidad es que para un pueblo tan pequeño como Moratalla, 29 millones de deuda, me parece totalmente una losa, que eso no solamente el Partido Popular, es que si viniese el Partido Socialista tendría que estar pagando los siguientes 4 años y no podría hacer absolutamente nada más de lo que ha hecho el Partido Popular. Eso es una realidad. Pero si a eso le añadimos las disensiones dentro del propio partido, pues hombre, tenemos un problema. Podrían haber tenido ahí quizás una oportunidad, por lo que comentaba anteriormente. No olvidemos la trayectoria de tendencia de izquierda de muchos de estos municipios, y entre otros Moratalla. Y por último llegamos a Caravaca, donde ahí no juegan dos partidos. Yo creo que van a jugar más de dos partidos. La decisión. ¿Cómo ves tú Caravaca? Sí. Bueno, yo Caravaca, evidentemente va a estar entre el Partido Popular y el Partido Socialista, está claro. Entrará en juego porque UPyD ha desaparecido del espectro político. Entrará en juego Ciudadanos, que estoy seguro que conseguirá el concejal que tenía UPyD. La cuestión es saber si conseguirá alguno de los concejales que tiene Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida no lo ha hecho mal. Juan Verbel me parece una persona seria y de las personas de izquierda que son fieles a... Pero de izquierda moderada. Es decir, la izquierda, tanto la izquierda como la derecha extrema, estamos viendo que no conducen a ninguna parte. La cuestión es saber el poder de convocatoria que va a tener Pepe Moreno. Eso es lo que a mí me intriga, porque hay que recordar que es un hombre que, aunque es muy conocido en el pueblo, no tiene experiencia política, y esto también va a jugar en contra suya. Mientras que un chaval joven, porque no deja de ser una persona joven, José Francisco García, muy, muy trabajador con algo tan fundamental en Caravaca de la Cruz como es la Vera Cruz y fundamentalmente los Caballos del Vino, yo creo que eso va a jugar a su favor. No está imputado en nada, porque seguramente y si no lo saca, no, lo podemos decir. Es más, yo se lo pregunté a él directamente y además en directo al oyente. Uno de los problemas que va a tener va a ser posiblemente para confeccionar la lista, y esa es la verdad. Comparto contigo casi todo el análisis que has hecho comarcal. Yo me inclinaría que yo le daría un papel mucho más importante a los terceros o cuartos partidos. Yo creo que va a haber un cambio de tendencia. Vemos que hay un cambio de tendencia a nivel nacional, de que tanto PP como PSOE van a bajar en representación. Yo creo que tanto Ciudadanos como Izquierda Unida, como Podemos, si se presenta a través de alguna otra plataforma, yo creo que van a jugar un papel mucho más decisivo y van a tener en muchos ayuntamientos de los 5, como mínimo en 3, la llave de la gobernabilidad. Sí, pero yo, fíjate, discrepo de ti en ese sentido, en el que sean bisagra, que sean... Sí, bueno, cuenta con ello. No la tomamos de una u otra manera, efectivamente lo tendremos que hacer. No, pero yo discrepo, sinceramente, de eso. Falta tiempo todavía para las elecciones, estamos viendo cómo Podemos, parece que ha tocado techo y va bajando. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Porque todo lo que estaban anunciando no era viable porque no se sustentaba sobre algo sólido, sobre la realidad. Su amigo
Tsipras, estamos viendo también en Grecia como y todo esto también la ciudadanía lo percibe. Por eso digo que los factores externos siempre son importantes y ahí juega un papel fundamental, y volvemos un poco al principio de la conversación, los medios de comunicación, la televisión, la radio, porque le están haciendo llegar esa percepción al ciudadano y las tendencias de opinión pues son las que son. Sí que creo que Ciudadanos, por el contrario, en Caravaca de la Cruz va a tener un papel importante, pero yo creo que restando posiblemente algún concejal tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Pero no creo que lleguen a ser bisagra en ninguno de los municipios. Pues ahí está la apuesta. No, sin duda, sin duda. Eres un enamorado de la música. La música para ti es parte de tu vida. ¿Con qué tres conciertos te quedas en tu vida? Buah, difícil me lo pones también. Bueno, sin duda el de Pink Floyd. No he visto concierto puesta en escena y sonoridad como esa, como la de Pink Floyd en el Vicente Calderón en Madrid. Otro concierto también que me llamó, bueno, B.B. King. B.B. King, soy un enamorado de B.B. King. Yo creo que pocas personas pueden decir en Murcia que lo han visto 8 veces consecutivas a la historia a lo largo de su vida, como he visto yo a B.B. King, y además tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y charlar con él. Cualquiera de los conciertos de B.B. King. Joe Cocker, por ejemplo. Joe Cocker, he sido un enamorado de Joe Cocker. Tuve la oportunidad de trabajar con él en una producción en San Javier y me gusta mucho. Pero destacaría los Rolling Stones por lo que supone ver a los Rolling Stones en concierto. Ahora te voy a poner en un dilema. Sí. ¿Raimundo Amador o Paco de Lucía? Hombre, Raimundo Amador, porque he tenido oportunidad de verlo al principio de los principios. He salido con él alguna noche de copas y bueno, Raimundo Amador. Aunque bueno, reconozco que Paco de Lucía es una... ¿Serrat o Julio Iglesias? Hombre, Serrat, siempre. Siempre. ¿Sabina o Víctor Manuel? Sabina. Y por último, hablando de música, mucha gente, entre las que me encuentro yo, ha echado de menos en todo este movimiento del 15M, en todo este movimiento que se ha dado en los últimos años, lo que antaño había un cantautor. Un cantautor, un hilo musical que sí guiaba toda la protesta. ¿Tú has echado en falta en estos años algún referente musical nuevo? Sí, hombre, en este sentido sí que es cierto. Y porque también es cierto que el paso de la dictadura a la democracia se prestaba más a que cantautores catalanes de la época o cantantes que estaban fuera de España cantasen contra la dictadura y cantasen a ese nuevo amanecer que era la democracia. Ahora ya no, porque perderían público. ¿Qué libro estás leyendo? Pues estoy leyendo la trilogía de Alejandro Magno, 3 en 1, de Máximo Manfredi. ¿Una ciudad para vivir, Julio? Además de vivir en el Camino de la Veracruz, Madrid. ¿Una ciudad para trabajar? Para trabajar, cualquiera del noroeste. ¿Un color? Un color, el verde. ¿Dónde, a quién te llevarías, no iba a decir una isla desierta, a quién te llevarías a tu casa? A mi casa, siempre a mi hijo que va conmigo y a mi novia. Se me ha quedado en el tintero. ¿Qué noticia te gustaría dar? ¿Qué noticia me gustaría dar? Aquí en el noroeste. En el noroeste, pues que no hay paro, por ejemplo. Me parece... ¿Dónde hay que firmar? Ya. Es una petición para los políticos, interesante. Pues hasta aquí la entrevista con Julio Antonio Díaz, director de Onda Cero en el noroeste. Espero que haya sido de su agrado. Sus respuestas han sido contundentes. Su debate o su opinión, para mí importante, espero que les haga reflexionar sobre el futuro de esta comarca. Y simplemente desde aquí quería también transmitirles que tanto en Caravaca al Día como en el Noroeste al Día estamos muy contentos con toda la audiencia y las reproducciones que están teniendo estos cara a cara. Por eso quería aprovechar este momento para darles las gracias a todos ustedes de confiar en este proyecto, de confiar en la gente que está detrás de estos cara a cara,
porque para nosotros es un acicate más para seguir intentando hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias y espero que le haya gustado este cara a cara con Julio Antonio Díaz, director de Onda Cero en el Noroeste.